18 estudiantes de esta institución en Pérez de León representaron al cantón y al país en la pasada rueda de negocios que se llevó a cabo en Chiriquí, Panamá. Ellos se prepararon para mostrar todo su talento en esta actividad. Esta es la primera vez que el grupo sale del país. Su preparación inició para el Festival Estudiantil de las Artes, pero luego recibieron la invitación de viajar al vecino país y mostraron todo su talento. Nos hemos estado preparando desde el año pasado, ellos han venido ensayando y se han venido preparando para el FEA, ¿verdad? Y también para el viaje a Panamá. La experiencia en realidad fue muy bonita, para ellos creo que ha sido una experiencia inolvidable, porque pues aparte de salir de las fronteras, ellos pudieron representar al colegio, al distrito, al cantón y al país, ¿verdad? Entonces, para ellos ha sido pues una experiencia inolvidable, igual que para nosotros también, ¿verdad? Poder salir con los muchachos y representar pues al cantón y al colegio, al CTP de Platanares. Los jóvenes están muy complacidos por esta experiencia. Fue muy lindo, era algo que nosotros deseábamos desde hace mucho tiempo y se nos dio la oportunidad estar allá, de pues, algo súper lindo para ir a representar el país y estar allá con todos nuestros compañeros, haciendo lo que nos gusta, es muy lindo. Bueno, la experiencia fue algo único, algo muy inolvidable, que ya yo voy abandonando el grupo porque ya este año es mi último año en la institución y ha sido una experiencia muy bonita que tengo de estar en el grupo hace 4 años ya. ¿Contenta por lo que ha aprendido? Claro que sí, muy contenta. Este centro educativo pertenece al circuito 07, donde su supervisor, Ronnie Duarte, dijo que se sienten orgullosos. Para el cantón de Pérez Celedón es un orgullo, concretamente para el distrito de Platanares, el CTP de Platanares, valga la redundancia, es un modelo de trabajo, no solamente en lo académico, sino también se ha enfocado mucho en la parte deportiva y en la parte cultural, se le ha dado mucho. Este año, pues, los jóvenes, el grupo de baile, tuve ese placer. Es el primer colegio que va a una rueda de negocios en Chiriquí. Pero más que ir a la rueda de negocios con algunos proyectos, fueron invitados expresamente por la organización para que fueran y hicieran la presentación. Ellos tuvieron una presentación exitosa. El grupo espera seguir ensayando y brindando lo mejor durante las diferentes presentaciones.